Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Gracias por acompañarnos en su programa Nicaragua Linda y Segura. Esta tarde estaremos abordando las medidas de prevención y atención ante la ocurrencia de un deslave en nuestro país. Mientras tanto, quédese con las principales actividades ocurridas en la semana en nuestro segmento SENAPRED al Día. Técnicos de enlace de las diferentes filiales de Cruz Roja a nivel nacional participaron del primer taller de inducción al funcionamiento del CODE Nacional y sus estructuras municipales. La intención de esto es que cada uno de los miembros de nuestras filiales que están participando adquieran toda la información, conocimiento sobre funciones, responsabilidades, cómo está estructurado el sistema, las funciones de cada una de las comisiones y el trabajo que a cada institución le corresponde realizar. El día de hoy tenemos filiales municipales, tenemos 8 filiales municipales del departamento de Chinandega, de Chichigalpa, Corinto, de León, La Paz Centro, de Managua, también tenemos participando de Camuapa, de Huaco y compañeros de la filial de Tipitapa, Masaya y Granada. Este taller tiene como objetivo fortalecer el trabajo articulado que se ha venido desarrollando con los COMUPRED y CODEPRED municipales a fin de garantizar una atención eficaz y oportuna a las familias nicaragüenses ante posibles eventualidades. El nuevo galerón que se construye en el mercado oriental de Managua albergará a más de 200 comerciantes que fueron afectados por el incendio el pasado mes de mayo. Esta obra contará con 2 plantas, la primera con una capacidad de 178 tramos para el comercio de abarrotes, frutas y verduras, y una segunda planta con 132 tramos para el comercio de ropa. La nueva y moderna estructura permitirá a los comerciantes insertarse a sus actividades económicas en un ambiente seguro y con las condiciones necesarias que contribuirán a la reducción de vulnerabilidades que pongan en riesgo sus vidas, la de sus clientes y pertenencias. La belleza natural, arqueológica e histórica que posee la isla de Ometepe son atractivos que acaparan la atención tanto de nacionales como de extranjeros. A esto se le suman los 2 colosos que la adornan, el volcán Concepción y el Madera, mismos que forman parte de la cadena volcánica activa de nuestro país. Debido a la gran demanda de sus atractivos, la isla brinda las condiciones necesarias de seguridad para sus visitantes ante cualquier eventualidad que pueda poner en peligro sus vidas. Aquí como negocio turístico nosotros tenemos diseñado ya nuestra ruta de evacuación, también tenemos nuestro área de seguridad y tenemos ciertas normas, ¿verdad?, de conducta, sobre todo sobre cómo prevenir los turistas que traen, sobre todo sus niños. Tenemos señalizado, como pueden ver allá, las boyas de señalización de profundidad. Tenemos un socorrista capacitado por la Cruz Roja también, ¿verdad? Todo nuestro personal está capacitado ya, de la Cruz Roja y los bomberos, ¿verdad?, que son los que más se encargan de capacitar este tipo de negocios así. Ellos nos vinieron a dar capacitaciones sobre cómo hacer una ruta de evacuación, cómo evacuar a nuestro personal, que nuestros meseros sepan cómo dirigir a la gente. Actualmente, fortalece sus capacidades de respuesta con capacitaciones periódicas y participando activamente en los ejercicios nacionales de protección para la vida implementados desde el gobierno central. Como parte de los mecanismos de prevención y mitigación de desastre, el gobierno central mantiene el monitoreo constante en la isla de Ometepe a través de la instalación de un moderno sistema de estaciones que permite identificar en tiempo real cualquier actividad volcánica o sísmica. Se ha venido mejorando desde el sentido de la cantidad. O sea, antes había solo una, ahora contamos con varias estaciones, porque estos están 24/7 monitoreando todo lo que es la parte del volcán Concepción principalmente. Y ahora se ha dado, con lo mismo de la tecnología, se han establecido cámaras web. O sea que se está retomando datos de algún sismo y también se da el dato de algún comportamiento que se puede captar de cámara, por ejemplo, alguna explosión de ceniza. También ahora se puede registrar las explosiones de gases que no son visibles, pero sí lo retoman los equipos. Estos novedosos instrumentos permiten conocer la actividad de los volcanes Madera y Concepción en tiempo real,
de modo que se pueda atender cualquier situación de emergencia que se presente de manera oportuna con los mecanismos de primera respuesta con los que cuenta el municipio. El sistema de monitoreo y vigilancia, sumado a la constante preparación en el tema de prevención y mitigación de riesgo, garantiza a los habitantes de Ometepe su seguridad. En primera instancia, que conserven la calma. En segundo lugar, o sea, que acaten las orientaciones de los que dirigen la acción pues de la evacuación. Por ejemplo, en un deslave, ellos siempre han buscado que uno tiene que buscarlo más alto, ¿verdad? De la orilla, no estar, y no construir también a las orillas de las lavas, porque se dan los percances que las corrientes pueden llevar las casas. O sea que hay que estar prevenido para esas cosas. Una de las maneras preventivas es, frente a un deslave que tenemos, tal vez alguna magnitud, sería comenzar a rescatar a las personas que se encuentren en alguna circunstancia de peligro o riesgo. Ya estamos de regreso en su programa Nicaragua Linda y Segura. La ocurrencia de deslaves en nuestro país resulta bastante frecuente, sobre todo en la temporada de invierno, cuando existe mayor saturación de los suelos. Para profundizar más acerca de este tema, ya se encuentra con nosotros los compañeros Capitán Oscar García Zamora, coordinador de docencia de la Academia Nacional de Bomberos, al igual que el compañero Vicente González, sobreviviente del deslave ocurrido en Casita en el departamento de Chinandega. Muy buenas tardes, es un placer que nos acompañen. Muy buenas tardes, Axel. Quisiera que nos comentara un poquito acerca de cómo están fortaleciendo esas capacidades en cuanto al equipo de búsqueda y rescate por parte de la Dirección de Bomberos. Sí, nosotros ya no hablamos de bomberos, sino que tenemos que hablar de bomberos unificados por un mandato de nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo. Nosotros tenemos en actualidad o actualmente más de 100 compañeros especialistas y técnicos preparados en este tipo de eventos, y no solamente en la parte de deslizamiento, sino en función de la localización, búsqueda y rescate de las posibles víctimas que se puedan encontrar. Y en cuanto a la preparación, no dejamos anualmente de capacitar a 30 compañeros en este tipo de especialidad. Este año vamos a tener, a finales de agosto, vamos a tener un grupo nuevo de 30 compañeros egresados, los cuales van a ser capacitados en este tema. Así es. Y en cuanto, sabemos que un evento es sucesivo a otro y que producto de las lluvias existe la mayor saturación de los suelos y por ende se produce el deslave. Quisiera que iniciáramos también por explicarle a la población de qué trata un deslave. Sí, realmente los deslaves son eventos naturales que se generan, ¿no? Producto de las intensas lluvias, los cuales vienen a saturar los suelos, y a esto se correlaciona la parte antrópica del ser humano. Nosotros como pobladores de un sector donde existe cierta vulnerabilidad, y hacemos más vulnerable ese sector cuando hacemos el despale, más en las zonas rurales donde existe este tipo de situaciones. Y no solamente más allá, acá en Nicaragua, por la incidencia de despale en las urbanizaciones, en el sector sur de la capital, pues actualmente acá en la capital también podemos tener presente este tipo de situaciones. Tal es el caso que nos sucedió hace dos años, en el 2015, en el barrio 18 de Mayo. Y con esto también contamos con experiencias en cuanto tenemos la presencia del señor Vicente, sobreviviente del deslave ocurrido en Casita. Quisiera que nos comentara un poco de la angustia que se vivió en ese momento y además cómo se han venido fortaleciendo todas estas capacidades a la comunidad nicaragüense. Bueno, gracias, Vicente, por haberme invitado a su programa. Nosotros como pozolteganos tuvimos una serie de dificultades cuando en el 98, ¿verdad?, ocurrió esto del huracán Mitch allá en el volcán Casita, donde ninguno de los vivientes que estábamos ahí pues esperábamos
ese fracaso, ¿verdad? Pero resultó y fue de día, pero resultó de que en el momento de que esto se dio, todos estábamos dispersos sin esperar de que esto iba a ocurrir. Entonces hubo un siniestro tremendo de que toda la gente casi falleció, pues, ahí. Y los pocos que quedamos optamos por trepar lo más arriba del cerro tratando de huir de lo fácil que estaba el cerro para deslizarse. Entonces nos trepamos a las faldas del casita y domingo ya cuando regresamos ya pues cesó el agua y entonces de ahí nos trasladaron unos compañeros a una parte de la población para las escuelas Rubén Darío del sector Pozoltega. Pero otra parte quedamos allá y nos fuimos al campo donde pasó el deslave y pudimos mirar de que la gente cómo estaba totalmente desnuda y muertos ahí, se miraban como cualquier cosa tiradas en el piso. Y una cantidad de personas muy grande porque fueron dos comunidades las que arrasó el huracán ahí. El deslave pasó en estas dos comunidades haciendo su trabajo, ¿verdad? Destruyendo todo lo que estaba a su paso. Entonces, después de eso, nosotros pues ya nos trasladamos ahí a los institutos y estuvimos ahí un par de meses. Después nos trasladamos a una finca que se llama El Tanque. Después del Tanque quedó una parte de gente ahí y otra parte se cruzó a Santa María, que es donde estamos habitando actualmente, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es la preparación, pues quizás esto nos ayudó a salir adelante en cuanto a lo que es la preparación, ayudados también por la defensa civil del municipio. Y hayan estado, así es, hayan estado ellos de cerca con las poblaciones y en sí nosotros como comunidad pues también estamos llevando ese trabajo, sobre todo con las juventudes que se preparen porque esto en cualquier momento se puede dar, primeramente en el tiempo de invierno, pues que es la parte más segura que se pueden dar los deslaves. Pues. ¿En qué tipo de temáticas se está preparando la población para prevenir y combatir de forma efectiva, verdad, un hecho de esta calidad? Sí, bueno, estábamos mirando desde que, por ejemplo, en el asunto de lo que es desastres de huracanes, pues haciendo, como le dijera yo, preparándose, haciendo caminos, ¿verdad? Que tengan salida para que esto de las aguas pues no lo dejen a uno ahí encerrado. No se concentre, ¿verdad? Y si es en cuanto a lo que es la parte sísmica, bueno, también hay preparaciones de cómo ayudar a la población, cómo sacar a una persona del desastre donde está aterrado, de cómo socavar para sacarlo. Pues todo eso, esas actividades se están realizando pues en el lugar donde nosotros vivimos, por ahí. En este caso, ¿qué recomendaciones son vitales para la población ante la ocurrencia de un evento de esta magnitud? Sería que la población en general o las que se encuentran cercanas a estas áreas de riesgo acaten las orientaciones de las autoridades comunitarias, de los COAPRED, que han sido capacitados y tienen cierto conocimiento y técnica en cuanto a la parte preventiva. O sea, que estén alertas ante cualquier situación y a las orientaciones emanadas por nuestro buen gobierno y el SINAPRED, que siempre está atento y dándole seguimiento a estos tipos de eventos naturales que se pueden dar en el transcurso de las 48 horas previas al incidente. Don Vicente, recomendaciones para la población, un mensaje final para tomar en cuenta. Sí. Bueno, el mensaje para la población es de que vivan preparados, ¿verdad? Porque para enfrentarse a estas eventualidades que se nos da, porque tremendo es que nos vayan a agarrar como sucedió en el 98, pues que nadie esperaba esto. Agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado esta tarde. Gracias. Por nuestra parte vamos a nuestro segundo corte comercial, pero antes nos dejamos con nuestro segmento Prevenir es Vivir. Los deslizamientos o derrumbes se presentan luego de lluvias intensas y prolongadas debido a la poca firmeza del suelo. Estos pueden arrasar con todo lo que se cruce a su paso. Por eso, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Evitemos construir en pendientes de terrenos inestables ni en faldas de cerros húmedos. Si vivimos en una pendiente, asegurémonos que la vivienda esté firmemente construida.
Al momento de un deslizamiento o derrumbe, mantengamos la calma y transmitamos serenidad a los demás. Alejémonos de estructuras que puedan derrumbarse. Mantengamos a nuestro alcance a personas vulnerables. Si tenemos la posibilidad, evacuemos rápidamente a zonas altas. Alejémonos de precipicios, riberas de ríos y quebradas. Si no podemos evacuar, alejémonos rápidamente del sitio de peligro, ya que tierra, piedras, árboles, entre otros, son desprendidos y arrastrados hacia lugares bajos. Luego del deslizamiento, permanezcamos juntos en el refugio, casa solidaria o sitio seguro, hasta que pase el peligro y las autoridades orienten que podemos retornar. Si el deslizamiento ocurrió en un sitio poco transitado, debemos alertar a las autoridades para rehabilitar la vía y evitar que otros conductores se vean en peligros. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro segmento Historias de Vida conoceremos la experiencia de habitantes de la isla de Metepe en base al deslave ocurrido en el volcán Concepción. La isla de Ometepe es para muchos uno de los sitios favoritos para vacacionar, además de albergar a miles de nicaragüenses que viven enamorados de su riqueza natural. Sin embargo, el gobierno central desarrolla todo un trabajo preventivo, tomando en cuenta los niveles de vulnerabilidad a los que están expuestos ante efectos de fenómenos que se pueden presentar y causar grandes daños. Los deslaves es uno de los eventos de mayor impacto en la zona, que luego de intensas y prolongadas lluvias se presentan llevándose todo a su paso, como lo ocurrido el pasado 8 de octubre del 2014. Nos acostamos tranquila, tipo 7, 8 de la noche, al ver que nunca pasaba el agua, pues porque era demasiado exceso el agua. Nos dio como miedo, pues, al sentir el volcán como temblaba, cómo se sentía, pues, en ese momento. Y el vecino ahí al otro lado llegó y me dijo que si no pensaba salir. Y yo le dije que no, que solo locura era él. Y entonces me dice él, no, me dice, si eso viene para abajo, ya está en la carretera. Entonces ahora salimos con unos niños y todos los que estábamos pues en el momento, salimos todos. Salió mi mamá, mi hermana, mi cuñado, con niños chiquitos, de 3 meses, de 1 año, de 2 años, de 6 años. Y al regresar nosotros, ya hallamos aquel desastre que había pasado. El deslave afectó a más de 10 comunidades de Altagracia, ocasionando cuantiosos daños en la agricultura, bosques y suelos, además de la irreparable pérdida de la menor Alexandra Petrona Castro. Nos hemos sentido apoyadas por el gobierno porque nos donaron esa casita que yo decía que muchos me decían, no, si no es a cambio de la vida de tu niña, si no es una solidaridad que el gobierno le da a uno para que uno se sienta apoyado, que él está en esos momentos más difíciles con uno. Y ahora también ha ayudado bastante eso que se hace los simulacros, que entonces se ha venido ayudando y ya uno tiene más prevención, más cuidado, a no andar en zonas que uno no puede estar. Ahora pues hemos tenido más esa precaución, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios ahora porque Dios me ha regalado a mi niño y no voy a cometer ese mismo error en llevarme a mi niño en sitios equivocados. Hoy le doy gracias a Dios porque me bendició con él, mi niño. Aunque mi niña siempre la vive en mi corazón, nunca. Es algo que trato de disimularlo, pero que lo voy a olvidar nunca. Ahora me siento más segura como familia porque nos pasamos para acá, esta casa. Mis hijos se habían quedado en aquella otra casita y le digo yo a ellos, no, pasémoslo para acá, hijo, porque yo me siento segura, digo yo, con la fuerza de mi Dios que me ayuda siempre con tenerlos allí. Yo sé que están ellos allí conmigo a la hora de alguna cosa, digo yo, los hablo, que estemos despiertos, porque usted sabe que uno nunca sabe lo que va a pasar. Hemos tenido dos sucesos
registrados en la historia en los últimos años, el del 98 y el del 2014. Esto ha sido producto por la cantidad de lluvia de manera intensa que se ha dado principalmente por la noche. Y esta saturación de los suelos provoca que se generen los deslizamientos. El último que tuvimos en el 2014, que fue que afectó un radio de acción de varias comunidades, en caso de Santa Teresa, Los Ramos, Urbaite, Sintiope, Tilgüe y la comunidad de San Marcos. Gracias a Dios, ¿verdad? Con todo lo que se ha venido trabajando en este sistema de trabajo de complementario que ha impulsado el SINAPRED, dando nuestras capacitaciones, actualizando nuestros planes multiamenaza, hemos venido reaccionando desde un plan familiar, desde un plan comunitario, estructurado desde la comunidad, con los COLOPRED, con las brigadas. Y pues solo tuvimos un suceso de una niña que falleció, producto de la escorrentía de materiales de piedra y lodo. Durante varios años hemos venido fortaleciendo todo este sistema organizativo local en conjunto con las estructuras locales y fortaleciendo lo que es el COMOPRED, que ha venido por algunas condiciones actualizándose porque algunos compañeros asumen otras responsabilidades. Entonces, todo este momento ha sido un trabajo muy esforzado para estar siempre pendiente al resguardo de la familia. Ometepe, por su posición geográfica, es una isla que está bajo la amenaza de diferentes fenómenos naturales, razones que exige un trabajo preventivo más disciplinario. Hemos venido trabajando mucho ahora con el plan familiar, pero también desde el área de proyectos se viene asesorando a la familia cómo construir mejor con materiales más seguros, más resistentes, y también ubicando la mejor posición para que haya menos riesgo ante una eventualidad, aunque siempre estamos con la condición de amenaza. Ese apoyo que las familias han recibido les ha venido a dar seguridad más allá de las malas experiencias que dejan las tragedias como los deslaves. El gobierno local, a través del trabajo preventivo dirigido por el gobierno nacional, ha reubicado a las familias que resultaron afectadas por el deslave a lugares más seguros, como la ciudadela que lleva el nombre de la niña fallecida en 2014, Alexandra Petrona Castro. Entonces nosotros esperábamos un albergue, algo más formal, ¿verdad? Donde pudiéramos refugiarnos en tiempos de lluvia. Pero no esperábamos una ciudadela, como se conoce ahora, pues casi una zona residencial, solo unos toques más que se haga y seríamos ya como una residencial, ¿no? No esperábamos esto, pero gracias a Dios, pues, el gobierno nos cambió la vida para muchos jóvenes y para muchos matrimonios de recién formados, quizás, ¿verdad? Para ellos fue, para nosotros fue algo, nos solucionó la vida, porque una casa con condiciones es muy difícil. Bueno. La puesta en práctica de los ejercicios nacionales de protección para la vida también permite a los habitantes de la isla de Ometepe tener actualizados sus planes de respuesta para estar mejor preparado ante una situación similar. Vivimos seguros gracias a lo que ha hecho nuestro gobierno, nuestro comandante, de brindarnos una seguridad a la familia en esta nueva comunidad como es la comunidad de Ciudadela, vivir más seguro, estar más tranquilo, pero a través de esto, estar preparado por cualquier evento de la naturaleza todavía. Sabemos de que aquí podemos ser azotados por, tal vez no por un deslizamiento volcánico, sino por una erupción volcánica, por un sismo. Entonces también tenemos que estar preparados, aunque estemos en este lugar seguro. Seguros del deslizamiento, pero de los otros eventos de la naturaleza no estamos seguros, sino que tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier desastre. Estas acciones de cambio positivo hacia la protección de la vida que ha venido experimentando la población de Ometepe es resultado del esfuerzo que realiza el gobierno sandinista a través del modelo de persona, familia y comunidad.
De esta manera llegamos al final de su programa Nicaragua Linda y Segura. Recuerde sintonizarnos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Asimismo, visítenos en las redes sociales de Facebook y Twitter, al igual que puede ver nuevamente nuestros programas en YouTube. Nos despedimos con nuestro segmento Curiosidades. Los deslaves son un tipo de corriente de tierra en las cuales una capa de suelo se separa desde el lecho de la roca. En este caso, la tierra de un cerro o montículo se desmorona como consecuencia, principalmente de la lluvia. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, registra 38 zonas del país con mayor recurrencia de deslizamientos. De acuerdo a un estudio sobre riesgo de deslizamientos y sistema de alerta temprana realizada por INETER, se calculan más de 17.000 deslizamientos ocurridos en territorio nacional, de los cuales más del 70% fueron provocados por intensas y prolongadas lluvias. Los colosos San Cristóbal, El Chonco, Concepción y Casita son considerados los puntos de mayor amenaza por deslaves. El deslave de mayor impacto hasta el momento ha sido el del volcán Casita en octubre de 1998, en el que lamentablemente resultaron sepultados miles de nicaragüenses.